Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Nuevamente transmitiendo desde Radio Seguridad y TV Seguridad, aquí desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, a unos pasos, aquí cerquita del Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, estamos nuevamente aquí con ustedes el día de hoy, lunes de política, en este programa que decidimos titular ¿Qué pasará mañana? ¿Ustedes saben qué va a pasar mañana? Bueno, yo no, yo creo que ustedes tampoco, pero lo que sí sabemos es lo que podemos hacer hoy para modificar el día de mañana. Eso sí lo sabemos y eso sí creo que es una deuda o una tarea que todos hemos tenido que ir haciendo todos los días, pero que creo que por ahí no hemos cumplido todos. Pero pues vamos a tratar de compensar todo esto que no hemos hecho. Los que sí lo han hecho, bueno, pues no queda más que pues nuestro reconocimiento, ¿no? Porque hay mucha gente que sí ha trabajado, mucha gente que sí ha hecho las cosas para modificar su mañana y no se ha quedado solamente con su hoy. Porque bastante nos han llenado la cabeza con que hay que vivir el hoy. Pero, ¿qué cosa es hoy? ¿Qué cosa es vivir? O sea, a veces ni siquiera eso sabemos, pero nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Y no pensamos en algo más allá. O sea, lo que normalmente conocemos todos como visión de largo plazo. Y por eso el día de hoy hemos titulado nuestro tema de hoy, nuestro programa de hoy, Neomonarquía. ¿Por qué? Bueno, ustedes se podrán imaginar varias cosas con este tema. Pero en realidad, o sea, ¿qué tanto saben ustedes de la historia del mundo? O sea, la historia universal. En la escuela llevábamos historia universal e historia de México. En la primaria, por ejemplo, llevábamos historia y civismo. Las dos juntas, ¿no? Que tiene su razón de ser. En la secundaria o ya en otros niveles, se empezó a separar, ¿no? La historia universal de la historia de México. Pero hemos llevado historia de una o de otra manera. Entonces, esa materia, ¿cuánto sacaste? ¿Cuál fue tu promedio en todo tu historial académico en esta materia? ¿Sí lo sabías? ¿Lo sabemos? Pero yo no he hecho el mío tampoco, pero pues creo que debe de andar por ahí de 8 más o menos. Pero el chiste no es tampoco saber si tienes 10 o tienes 6. Sino lo decía principalmente porque todos debemos de saber historia. Y dice por ahí, bueno, nuestro presidente es el que lo ha dicho, ¿no? Que los pueblos que no recuerdan su historia, o sea, no pueden diseñar, los pueblos que no recuerdan su pasado no pueden diseñar su futuro. En otras palabras, ahí ya se las cambié, pero ese es el concepto de esta reflexión que menciona el presidente. O sea, quien no conoce su pasado, o sea, no puede saber hacia dónde va, porque no sabe quién es. Entonces, yo mencionaba la historia como materia, porque nosotros, todos nosotros debemos de saber algo, o deberíamos. Pero, bueno, vamos a dejarlo así como pendiente este tema, ¿no? Si deberíamos o de si sabemos. Pero
ustedes saben, tienen el concepto claro de lo que es la monarquía. A ver, vamos a ir, ya saben, aquí están nuestros conejillos de indias, no es cierto, son nuestros colaboradores aquí de la estación. Pero a ver, Fede, ¿tú tienes claro el concepto de monarquía? Bueno, no. ¿Tienes una idea? Tampoco. ¿Tú? No, tampoco tienes, tampoco sabes qué es una monarquía. Por ahí, acá el ingeniero, y si sabe lo que es una monarquía. Bueno, ahí ya tenemos uno, fíjense, de 3, 1. Eso quiere decir que andamos por un promedio del 30%, 33%. Miren, aunque no se lo sepa de pie a pa, ¿no? De cabo a rabo, o sea, con que se sepa el concepto en general, ya es ganancia. El detalle es cuando nos dicen, no, pues la monarquía, nosotros empezamos, no, pues sí, yo, sí, no, pues yo no, pues no estoy muy de acuerdo, pero a lo mejor sí. O sea, ¿qué dijiste? Nada, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero entonces, ahí es donde empieza el problema. Como no sabemos historia, y no sabemos historia aplicada a la realidad, porque a lo mejor yo les puedo preguntar, pues 15 Emiliano Zapata, pues a lo mejor sí van a saber, pero esto porque acaba de suceder hace unos cuantos años. Les digo, nosotros los mexicanos de este 2019, todavía somos nietos de los que participaron en la revolución. O sea, nosotros estamos terminando de formar nuestro país. Tenemos ese privilegio de ser de estas generaciones que son la raíz de toda esta sociedad mexicana, que como quieran, como sea, atinándole con errores, con fallas, estamos construyendo nuestro país, nuestra sociedad mexicana la estamos construyendo, y ahorita es el momento de aportar lo más que se pueda. Digo, entre más va pasando el tiempo, pues más complicado es ir aportando, porque pues cada vez llega más gente y aporta, entonces, pues yo creo que si tenemos esta oportunidad hay que aprovecharla, hay que dar lo más que podamos. Pero bueno, me distraigo ahí con la plática, pero pues es a veces hasta la emoción, ¿no? La emoción de estar aquí charlando con ustedes sobre temas que no son tan comunes. A lo mejor son comunes en un salón de clases, pero no en un medio de comunicación. Y hoy que estamos hablando de la monarquía, pues el concepto esencial de la monarquía, pues es un monarca, para que me entiendan rápido, ¿qué es un monarca? Un rey, ¿no? Un rey, todos juegan ajedrez, saben lo que es un rey y una reina, un alfil, la torre, etcétera. Bueno, pues esa es una monarquía. La monarquía es un sistema político en el que, un sistema de gobierno mediante el cual es controlado, o más bien es controlado por una sola persona, que es el rey. Esa es una monarquía. Obvio, bueno, pues tiene su primera dama, que es pues, la reina. Muchas veces la heredera es la reina, y el primer damo, pues es el rey. Pasa a ser rey porque pues, es el primer damo, ¿no? Pero pero a veces sucede que la heredera al trono, pues es la reina. Y ya no se casa con alguien y este pasa a ser rey, pero pues por relación personal, por matrimonio.
Y de ahí vienen ya la descendencia. La descendencia, pues sí son los herederos ahora al trono, legítimos. Y el último caso que tenemos es este, tan despampanante, ¿no? Este, la boda de del rey de España, ¿no? Que se casó con una plebeya, ¿no? Fíjense bien hasta dónde llega todavía este tipo de manejo de la sociedad. Yo recuerdo que mucha gente, y pues yo no quisiera meterme yo también en muchos camisas de once varas, ¿no? Pero yo recuerdo que hoy sé de que hay un ataque directo a la institución de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, pues por sus políticas anticuadas, retrógradas, según manipuladoras, con estos ritos que a lo mejor no están de moda, que ya a mucha gente no les gusta, aunque a muchos otros pues lo siguen respetando, ¿no? Pero se critica muy fuerte a la Iglesia Católica por ese aspecto de que no se moderniza, de que no se hace más cool, más como que no agarra la onda, ¿no? Pero si se dan cuenta, o sea, nos han ido vendiendo esta idea, pues de que a lo mejor en la Iglesia Católica eso no debería de existir. Pero bueno, no, ese no es nuestro tema de hoy, si debería o no en la Iglesia Católica, pero eso es lo que nos han vendido, que la Iglesia Católica es muy anticuada, con esos ritos, con esas formas, con esos preceptos, ¿no? Pero sin embargo, fíjense bien, o sea, resulta que el heredero al trono de España, pues resulta que su papá abdica, fíjense, abdicó. ¿Abdicar qué es? Bueno, pues que renuncia al trono en favor de su hijo. Su hijo cuando nace, pues él ya nace destinado, fíjense bien, destinado. ¿Por qué? Pues a lo mejor por leyes divinas o por leyes humanas, pero nace destinado a ser rey. Esa es la herencia, ¿no? Él es el heredero directo del trono. Y entonces decide casarse con alguien, busca una pareja, y entre todas las mujeres del reino, no es Cenicienta, ni es ninguna zapatilla, pero sí se encuentra a alguien que no tiene ningún título nobiliario de la nobleza, pues es nobiliario. Y resulta que se casa con ella, pero esto sí es un super eventazo. Pero no olvídense, o sea, ustedes mucha gente lo vivió, mucha gente lo vio. O sea, fue algo de primera plana, de alfombra roja, o sea, en pleno siglo 2021, o sea, sucedían estas cosas que sucedían hace 1000 años y que hoy son una noticia, super notición. Bueno, eso es ahorita, en el 2000, en esta década del 2000, sucedió esto, hace unos años. O sea, el rey se casa con la plebeya. O sea, ¿se imaginan? Ni las novelas, creo, ¿eh? O sea, ni las novelas han sacado. Bueno, dicen que la realidad supera la ficción. Pues claro. Pues la superó. ¿Por qué? Porque aquí sí existen el Facebook, las redes sociales, los medios de comunicación,
y se le dio una difusión tal que fue un evento mundial, ¿no? El que el rey se casó con una plebeya. O sea, ¿no se les hace así como increíble que nos vendan ese tipo de noticias, que nos vendan ese tipo de eventos de hace 1000 años y que lo sigamos festejando como algo, o que lo sigamos viendo como algo súper esplendoroso? O sea, es preocupante que ni siquiera nos demos cuenta de que nos están vendiendo cosas súper viejas, nada más que renovadas, ¿no? Con más glamour. Pero son esas situaciones se fueron hace 1000 años. O más de 1000 años. Y entonces, nosotros, pues, no, pues sí, es el rey, no, pues la plebeya, no, pues fantástico, no. Y las mujeres, no, las mujeres, agárrense. Las mujeres, no, quién fuera la plebeya, ¿no? Y soñando, ¿no? Uy, ¿y qué vida va a llevar ahora la plebeya? No, pues va a ser la reina. La Cenicienta se quedó corta, ¿eh? Yo creo que ni perdiendo las dos zapatillas, ¿eh? O sea, está de pensarle, ¿no? O sea, este tipo de actos en el pleno siglo XXI, que se sigan realizando este tipo de actos. Ah, no va a faltar alguien que diga que yo estoy mal. Claro que estoy mal. Estoy mal de la cabeza, a lo mejor. Pues sí, porque yo no pienso como piensa o como me dicen que debo de pensar. O sea, hay cosas que no checan. Y cuando no checan, pues hay que ver por qué no checan. No solo dejarse llevar por los medios de comunicación, por los... Bueno, y esos son los medios de comunicación, pues los tradicionales, vamos a llamarle así. Los que tienen que vivir, pues, de la lana que les da alguien, ¿no? Que no son medios independientes, sino que son, pues... ¿Cómo se puede decir? Pues necesitan al sistema para poder vivir. Son empresas, en realidad, no, más que medios de comunicación, son empresas. Empresas de comunicación, sí, pero no son medios de comunicación. O sea, son empresas que comunican lo que a ellos les conviene. Pero un medio de comunicación debe servir entre toda la sociedad. Pero estas empresas solamente comunican una parte, no toda la realidad. Entonces, vamos a hacer esa pequeña diferencia, ¿no? Entonces, sí, yo no me voy con lo que me dicen que debo de pensar. Ahí, cuando algo me inquieta, pues lo investigo y ando checando a ver si es o no es, si debe de ser o no debe de ser. Entonces, este programa del día de hoy se me prendió el foco ahí con este tema de la monarquía o la neomonarquía. Y bueno, vámonos a un pequeño corte, por ahí tenemos ya unos comerciales, ¿verdad? De uno de nuestros patrocinadores, y para que escuchen nuestros podcasts, ahí se los vamos a pasar en un momento. Al regreso, un minuto, no se vayan. Esto es ¿Qué pasará mañana? Hoy lunes de política, hablando de neomonarquía.
Bueno, ya, perdón, es que aquí hubo un... No sincronizamos aquí el audio. Pero bueno, ya regresamos aquí a seguir platicando de este tema que... A lo mejor muchos no le entienden. Van a decir que para qué ocupo el tiempo en este tema, ¿no? Pero, bueno, pues queremos hacer algo... Algo que sea útil para tu seguridad. Ese es el concepto y es el compromiso que tenemos aquí en Radio Seguridad y TV Seguridad. Información útil para tu seguridad. Y bueno, en pleno siglo XXI, hablando de los plebeyos y el monarca, háganme el reverendo favor. O sea, la plebeya y el monarca. Hijo. Bueno, aquí de monarcas nada más están los del Morelia, creo, ¿verdad? Pero mi pregunta es si ustedes se han puesto a pensar, estos monarcas, porque no es la única monarquía que hay todavía, ¿eh? Está por ahí la de Inglaterra, ese es un caso para 10 programas, ¿no? Están, pues, otro tipo de monarquías en Medio Oriente, pero vamos a hablar en general de las monarquías, las que sean, las que existan hoy, ¿no? Puse este ejemplo del rey de España, porque es el que tenemos más a modo aquí ahorita, y el que a lo mejor ustedes recuerdan más, ¿no? ¿Ustedes creen que estas familias o estos grupos, por llamarlo así, porque no creo que sea solamente la familia, sino pues alrededor de ellos hay una serie de personas que... Pues que yo creo que viven muy bien esas personas y sus familias de esas personas. O sea, hay una gran cantidad de personas alrededor de esas familias. Que obvio, pues tienen muchos privilegios. Y no solo económicos, a lo mejor siempre nos vamos luego por ese lado, ¿no?, del dinero. Pero han de tener muchos privilegios sociales también. Esto les ha de permitir, es obvio, a final de cuentas tal vez todo se reduzca a una vida holgada, hablando económicamente, ¿no? Pero es por medio también de una preferencia o de unos beneficios sociales increíbles, ¿no? Yo les pregunto, o me pregunto a mí mismo, ¿ustedes creen que ellos van a dejar todos esos privilegios así nada más porque sí? ¿Nada más porque ya va a ser siglo XXII o porque es siglo XXI? ¿Ustedes creen que los van a dejar? ¿Ustedes creen que van a dejar sus casas de campo con no sé cuánta personal de servicio, no sé con cuánto lujo, no sé con cuántas comida, los autos que tengan? Eso por un lado, por lo material. Pero el que vayan por la calle o el que la gente los vea con admiración, ¿ustedes creen que van a dejar eso? Y en muchos casos hasta con respeto, ¿eh? Que quién sabe si sea auténtico ese respeto, pero a lo mejor es un miedo disfrazado, ¿no? ¿Pero ustedes creen que van a dejar ellos todos esos beneficios nada más porque siglo XXI? ¿Ustedes los dejarían? ¿Ustedes dicen que todos queremos la igualdad?
igualdad, pero con los de arriba, no con los de abajo, ¿no? Por ahí dicen, ¿eh? ¿Ustedes darían todo su dinero, todos sus bienes, para estar igual que los de abajo? Yo creo que la pensarían, ¿no? Pues yo creo que estas personas de la monarquía, pues yo creo que también la están pensando, ¿eh? Y no creo que lo vayan a decidir que sí, de aquí a por lo menos otro siglo. O sea, ellos van a hacer todo lo posible por conservar esos beneficios. Y van a hacer hasta lo que he prohibido, con tal de mantener esos beneficios. Inclusive hay declaraciones por ahí grabadas de alguno de ellos que hablaba, por ahí se los voy a compartir al rato, aquí abajo de este video, que está ahorita transmitiéndose en Por TV Seguridad, lo vamos a publicar en el Facebook también, los voy a poner. Una declaración de uno de ellos hablando de convertirse, que si él pudiera convertirse en virus y acabar con una parte de la población, que porque ya no nos alcanza para todos los alimentos, los servicios, las materias de la tierra, o sea, imagínense hasta qué grado están ellos, pues, decididos a defender esos beneficios. Ahora, ustedes me van a decir, porque es neomonarquía, no, o sea, no es neo. Esa es la monarquía que venimos arrastrando desde hace un montón de años, desde hace 1000 años o más de 1000 años. Esa no es la nueva monarquía. El problema de nuestra sociedad moderna, por ejemplo de México, es que a alguien le gustó ese tipo de vida de la monarquía. Y pensó que a lo mejor iba a ser, pues, padre que ellos fueran los monarcas de México. Pero como yo creo que era seguro, casi seguro, que si lo proponían, pues nadie se los iba a aceptar. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Entonces, pues decidieron no proponerlo. Y mejor decidieron hacerlo disfrazadamente. O sea, hacer una nueva forma de gobierno que funcionara como una monarquía, pero que no se llamara monarquía, que se llamara democracia. Ah, así sí pega, ¿no? Y resulta que esta nueva democracia, que en realidad no es ni democracia, ni nueva, ni nada parecido, es la que acabamos de vivir 36 años. Nuestro presidente le dice neoliberalismo, pero de liberalismo no tiene nada tampoco. O sea, y de neo, menos. O sea, no es ni neo ni liberal. Pero bueno, así lo llama él y pues, tampoco quiero estar discutiendo esos conceptos. Mejor nosotros vamos a llamarla tal y como funcionaba en la realidad, y que era una neomonarquía. Esta sí era una neomonarquía. ¿Por qué? ¿Por qué era una neomonarquía? Pues porque estaba todo exactamente igualito como está allá. O sea, había un monarca, había la familia del monarca. El monarca era el que, pues, si no era su hijo, pues era el que él decía que seguía. Ese era el que seguía siendo, el que iba a seguir siendo el monarca.
y pues se casaba con alguien y esa pasaba a ser la reina o la nueva monarca mujer, y toda la familia vivía como en un palacio y vivieron felices mucho tiempo. ¿A poco no vivían así aquí en México? Desde un presidente que todo el mundo le dice el innombrable, ¿no? De hecho, todo estaba hecho para que él siguiera siendo el monarca hoy. En retiro, claro. Pero de ahí para acá todos empezaron a vivir como monarcas. Con su séquito, con todo su personal de servicio, llámense guaruras, llámense choferes, lo que sea, pero con así, con todo una parafernalia de personas al servicio de ellos. Y las fiestas, los compromisos sociales, eran exactamente igual que ahora que el rey se casó con una plebeya. Aquí no aplicó igual, fíjense. Hasta el último presidente que tuvimos, hasta el último neomonarca, que se casó también con una plebeya, ¿no? Que era, pues que hacía novelas, creo, ¿no? Sí, creo que hacía novelas, ¿no? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero bueno. Pero fue la misma escena. Es idéntica. Si el monarca elige a una plebeya para hacer la reina, ¿no? Y otra vez las mujeres. ¡Ay! Se le cumplió el sueño, ¿no? De la Cenicienta otra vez. Esto fue con media zapatilla, nada más creo. Porque además esta ya tenía hijos y bueno, esta no entraba en Walt Disney. Esta historia no se lo hubiera comprado Walt Disney nunca, ¿no? Pero se dan cuenta cómo toda esa explicación que les di de la monarquía que venimos arrastrando desde hace 1000 años, es exactamente lo mismo que vivimos 36 años. Y el problema no es que hayamos vivido 36 años con una neomonarquía, porque todo lo querían heredar, todo era heredable, y después de la herencia, bueno, pues estaban las mochadas, ¿no? Y si han ustedes leído un poco de historia de del tiempo de los emperadores romanos, por ejemplo, pues la serie de disparates que traían ellos a veces estaban muy, pues muy de veras de remate, ¿no? Hubo un emperador romano que hizo emperador a su caballo, por ejemplo. O sea, pues ¿quién le dice que no? Pues si es el emperador, ¿no? Entonces aquí en México igual de ese tipo se las aventaban, ¿no? Nombraban a fulano, sultano, mengano, perengano, como quisieran. José López Portillo, ex monarca, ex neomonarca, nombró a su cuatacho de la primaria de jefe de la policía de la Ciudad de México. Cuando él no sabía nada de eso. Bueno, se hizo que le entregaran un honoris causa, háganme favor, un honoris causa a alguien que no estudió, que no fue merecedor auténtico de ese honoris causa. Se hizo general, imagínense, tipo ese emperador romano, ¿no?, que nombra a su caballo emperador también. Entonces, ven cómo estos 36 años que vivimos es exactamente una copia de, una mala copia más bien, una mala copia de las monarquías que
han existido desde hace 1000 años. Esta es una neomonarquía. Decía Mario Vargas Llosa que era una dictadura perfecta. No, no, señor Mario Vargas Llosa, no es una dictadura perfecta, es una neomonarquía imperfecta. No le salió bien. Puede ser que la dictadura perfecta a lo mejor les haya salido mejor. Le salió mejor como dictadura, sí. Pero en realidad no era una dictadura, era una neomonarquía. Y ahora el problema no es que vivimos 36 años en eso. Espérense. Pero vámonos al corte. Sí, todavía nos queda tiempo. Vámonos al corte y regreso en un par de... en un minuto, en lo que pasan ahí, el apoyo de nuestros patrocinadores. Es un curso que está muy interesante. Ahí pónganle atención, ahí están los datos de contacto para que, pues, digo, no está de más tener cierta información o cierto adiestramiento. Pónganle atención ahí a nuestros patrocinadores. Regreso en un minuto, no se vayan. Entonces, ¿qué pasará mañana o lunes de política hablando de neomonarquía? Pues ya regresamos aquí a seguir charlando hoy sobre un tema que no sé si les haya parecido interesante, no sé si ya lo habían pensado, no sé si de plano no están de acuerdo conmigo, porque puede ser, aquí todos tenemos voz, todos tenemos voto aquí en esta transmisión. Bueno, ¿no hay comentarios por ahí de nadie en el Facebook? Bueno, el problema no es que hayamos vivido 36 años, ni lo bueno es que ya haya llegado un nuevo presidente con una nueva línea de gobierno, con un nuevo plan de gobierno. No, el problema es que ustedes creen que, así como les decía de estos monarcas de hace 1000 años, ¿ustedes creen que van a dejar todo esto así nada más porque sí? Estos 36 años que hemos vivido de neomonarquías, ¿ustedes creen que van a dejar que se les vaya de las manos pues todo ese estilo de vida? Yo me pregunto, bueno, hay que preguntar, ¿ustedes creen que los que seguían en la lista de herederos se van a quedar así nada más con las manos vacías?
o con las manos en las bolsas. O sea, los que ya les tocaba, porque vienen, acuérdense que esto es hereditario. O sea, ustedes creen que, o sea, imagínense ustedes que están formados ahí en, que están regalando, no sé, computadoras, ¿no? Están formados, no, pues sí, sí están, y sí, sí lo están regalando, sí, en serio, sí, mira, cada uno que sale va con su computadora, ¿no? No, pues yo me formo, ¿no? Pues ya estás formado, ¿no? Y justo adelante de ti hay una persona, y es la que le toca, y se le entregan, y cuando te toca a ti, te dicen, ¿qué cree? Que pues ya no hay. ¿Qué vas a sentir? Cuando te toque a ti, te diga, no, ¿sabe qué? Que ya no hay. Cuando viste que todos, 20 o 30, se llevaron su computadora gratis, se la regalaron. Pero tú, por quién sabe qué cosa, cuando tú llegaste a la fila, al primer lugar y que te tocaba, ya no te dieron nada. O sea, ¿qué sentirías? Puede ser que reaccione uno de muchas formas, ¿no? Una, se las refrescas, les dices hasta la fecha de nacimiento de su progenitora, o empiezas a alegar, puedes actuar de mil maneras, pero ¿qué vas a sentir? ¿Te vas a quedar quieto? ¿Vas a decir, bueno, órale, pues ya me voy a mi casa a seguir viendo la tele, ¿no? No, vas a hacer algo. No te vas a quedar con las manos cruzadas. A lo mejor el que va 10 lugares atrás de ti, pues dice, no, pues yo ya ni pa' qué peleo, ¿no? Pues ya mejor el de que va 10 lugares atrás, sí se va, ¿no? Dice, pues ya pa' qué pierdo el tiempo, ahí nos vemos. Pero tú que estabas en el siguiente, ya estabas estirando la mano para que te pusieran tu laptop, ¿no? Computadora, órale, te la regalamos. Entonces tú vas a decir, bueno, pues no, yo no, o sea, yo sí quiero que me toque la mía, ¿no? Entonces, ¿qué creen que van a hacer los que seguían en la herencia de esta neomonarquía? ¿Ustedes creen que se van a ir a su casa a ver la televisión? ¿O que se van a ir a pasear y a chiflar en la loma? Pues no, obvio que no. Van a tratar de recuperar lo que creen que es de ellos, lo que ya les tocaba. Y no van a permitir que nadie con nuevas ideas, con nuevas formas de gobierno, con nuevos planes, venga y les quite lo que ellos creían que ya tenían. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. O sea, 36 años de neomonarquía no la van a dejar perder así porque sí, nada más. Van a hacer hasta lo imposible por recuperar esos beneficios que ya tenían. Ahora, ¿basados en qué? ¿De dónde viene esta neomonarquía mexicana? ¿De dónde arranca? ¿Por qué se dieron el valor de hacerlo? Recuerden que esta neomonarquía mexicana no inicia aquí en México. Inicia afuera de México. Inicia en Europa y Estados Unidos. ¿Con qué? Con unas reglas que ellos sí le llamaron neoliberalismo. Y que era el concepto de hacer que los países ya no fueran gobiernos independientes, sino que fueran una especie de empresas que se pudieran manejar mediante la economía, lo que se conoce actualmente como empresas Estado.
¿Y cómo? Bueno, pues privatizando todos la parte gubernamental. Y por eso es que en México se empezó a privatizar una cosa, luego otra, luego otra. Ese es el neoliberalismo internacional. Pero que aquí en México se estuvo aplicando como una neomonarquía ya de facto. Bueno, ¿de dónde arranca todo este neoliberalismo internacional? Les voy a dar un tip para que investiguen un poquito. Aquí en la pantalla, tengo una búsqueda que hice en el navegador que todos usamos. Y le puse Bilderberg. Bilderberg. ¿Ustedes habían oído hablar de esto? Nadie. Bueno, ni yo. Pero dicen que el que busca... A ver, deja la pantalla. Deja la pantalla. Bueno, a ver, ¿a qué horas me dejan la pantalla? Ok, gracias. A ver, dice por ahí un refrán mexicano que el que busca encuentra, ¿no? Pues buscando de aquí, de allá y de allá y de allá, bueno, pues me salió eso. El grupo Bilderberg. Bueno, agárrense, porque este grupo es un grupo que ha funcionado a nivel internacional, donde hacen una reunión, no la quites, déjame la pantalla, otra vez, o sea, no la quites, sí, quiero que la gente la vea, hacen una reunión a nivel anual, donde van máximo 150 personas elegidas así especialmente. ¿Quiénes son? Pues obvio, debe de ser, yo no tengo bien el dato, pero deben de ser, pues los de los fondos monetarios, los de la reserva, alguno que otro de defensa de un país, de otro país, de un país de Europa, banqueros muy importantes, grupos financieros muy importantes, alguno que otro presidente o expresidente, pues alguno que otro de alguna familia, de alguna monarquía. Bueno, 150 personas. ¿A qué se reúnen? Pues a lo mejor no a mandar lo que va a suceder en el mundo, pero sí a sugerir lo que va a pasar en el mundo, cómo se debe de manejar la situación, cómo se debe de dirigir a una nación. Inclusive hay alguna idea por ahí filtrada de que en este grupo fue cuando se decidió la separación de Canadá. Ahí en esa junta. O sea, no fue la votación que hicieron, que al final de cuentas no se logró, pero aquí se decidió en este grupo. Y en este grupo se maneja información súper privilegiada. Súper privilegiada. Y ellos son los que han decidido mantener las monarquías.
Y entonces, arropados en esas decisiones mundiales de grandes consorcios económicos, o sea, es que estamos llegando a un límite donde las empresas han llegado, son ya más poderosas que muchos países. Hablando de Apple, hablando de Google. O sea, es increíble que sean más poderosas una empresa ahora que un país completo. Que un país no pueda diseñar sus propias políticas. Pero bueno, eso es tema de otro programa, ¿no? En fin. La cuestión está complicada, complicada porque contra estos grupos, supergrupos de poder, es muy difícil actuar. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces, aquí lo importante es que cada uno de nosotros, todos, sepamos lo que está sucediendo. Este dato tiene, no sé cuántos años que está sucediendo este tipo de reuniones. Yo no sabía nada. Pero ya lo sé y hoy lo empiezo a difundir. Y quedó ad hoc con el tema que estábamos preparando para hoy, la neomonarquía. Que la fiesta se les acabó aquí en México, sí. Pero tenemos un serio problema en México también. Está bien, vamos a desmantelar la neomonarquía. Pero ¿qué vamos a hacer? Cuando están estos grupos de poder, ¿qué vamos a hacer nosotros, un país chiquito, comparado con el poder que tienen estos grupos? Es como vivir en un condominio y yo tengo el departamento más chiquito y todos los demás pues son los que controlan pues quién trae el gas, quién contrata la luz, quién contrata el agua, ¿sí me entienden? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues aceptar lo que digan ellos, ¿no? Los que digan toda la bola de vecinos o de inquilinos, ¿no? De vecinos. Entonces, estamos en un serio aprieto porque este nuevo gobierno trata de retomar el control del Estado, quitar la empresa Estado y volvemos a convertir en un Estado. ¿Pero a dónde vamos? ¿Cómo vamos a hacerle? Ese es un verdadero problema en el que estamos, ¿eh? En fin, vamos a cerrar el día de hoy. A ver, déjenme ver si puedo checar aquí el Facebook. Que me dice... No, pero no tengo la contraseña. ¿Qué mensaje es? Ya. Ok. Por ahí nos escribe José que pues sí están perdiendo el poder político, pero el poder económico, acuérdense que ni siquiera es de ellos, ni siquiera es nuestro todavía. O sea, ese lo tenemos perdido, ¿eh? Sí, por eso, o sea, pero el problema del poder económico es que ni siquiera es nuestro. No es de nuestro país. Esta globalización que está, en la que está ya inmerso el mundo, le ha limitado y le ha quitado ese poder económico a los países. ¿Por medio de qué? Por medio de las corporaciones. Imagínense el día de hoy, pues que Google nos cancelara el servicio de Google a nosotros. Que Google bloqueara a México de todos sus servicios. ¿Saben qué pasaría? Sería un caos. Así, ese ejemplo nada más les pongo.
Así como están queriendo bloquear a China, imagínense que Google bloqueara a México de todos sus servicios. Por obvio, por mandato del gobierno de Estados Unidos o por mandato de otro tipo de gobierno. ¿Qué pasaría? Que ya no pudieras acceder a tus cuentas de Gmail. Ahora, el problema no son mis contactos, que son a lo mejor para chatear. No, el problema son las cuentas corporativas. ¿Cuántas empresas en México no tienen sus cuentas de correo en Gmail? ¿Sí me entienden? Entonces, el poder económico ni siquiera lo tenemos nosotros. Sí temen perderlo ellos, pero todavía no lo recuperamos nosotros tampoco. Entonces estamos en un dilema muy, muy pesado, ¿eh? Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Espero que esta información en verdad sea útil, útil para todos ustedes. Y si tienen alguna sugerencia, alguna duda, pues escríbanos o mándenos un correo. Si no quieren compartir en el Facebook, nada. contacto@tvseguridad.com. contacto@radioseguridad.com o contacto@tvseguridad.com. Y recuerden que de hoy en adelante nos pueden ver libremente a través de tvseguridad.com. No necesitan tener Facebook, no necesitan tener cuenta de nada. Entren directamente en tvseguridad.com en su dispositivo móvil o en su computadora. En cualquiera de las dos plataformas ustedes pueden vernos sin necesidad de bajar ninguna app, ninguna aplicación. En web, en directo, ahí está nuestra transmisión. Obvio, el video consume más datos. Si no pueden consumir esos datos, váyanse a radioseguridad.com. Ahí van a tener el audio en vivo de nuestras transmisiones. Y bueno, le doy las gracias a Samuel, a Luis y a Federico que me ayudaron o nos ayudaron a que esto fuera posible, esta transmisión aquí en Radio Seguridad. Y bueno, amigos, la pregunta final de todos nuestros programas, ¿qué pasará mañana? Pues seguro, seguro lo que decidas hoy. Hasta luego.